Durante el 2023, solo un fraccionamiento ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Río Verde al cumplir a cabalidad cada uno de los requisitos para su funcionamiento. Con ello se da certeza jurídica a la población de que el bien inmueble que compren será realmente de su propiedad. La directora de Catastro y Desarrollo Urbano en el municipio señaló que al menos 5 fraccionamientos más están en revisión. Este año solo se ha autorizado un fraccionamiento como tal, que ya cumplió con todos, está con todo, está trabajando y demás. En revisión tenemos alrededor de 5 fraccionamientos. Tenemos algunos que ya tienen más de un año en su revisión, porque les faltan algunos estudios, tienen detallitos en medidas, en diferentes cosas. Y pues sí, somos muy cuidadosos en que todo esté bien, porque bueno, pues todo esto se refleja para la ciudadanía, ¿verdad? Que son las personas que van a adquirir sus predios y no queremos que posteriormente tengan algún problema. Así que pedimos todos los requisitos, lo que en este caso pues vienen siendo estudios, reglamento, garantías, urbanización, entre otras cosas. Mónica Satsuma Chávez, titular del Departamento de Catastro, añadió que la supervisión es minuciosa, por ello que 5 fraccionamientos se encuentran en revisión, de los cuales se podrían liberar 2 en próximas fechas. Te digo, 5 están en su revisión, próximamente a lo mejor ya se pueda liberar 1 o 2, que son los que ya son cosas mínimas los que le falta. Pero bueno, también aquí depende mucho del fraccionador, ¿verdad? Qué tantas ganas le ponga y qué tanto desempeño en traer o regularizar las cosas que tiene pendientes. Realizó la invitación tanto a empresarios de fraccionamientos como a la población que desee comprar un predio, solicitar información y orientación en el Departamento de Catastro. Pues invitemos a todas las personas que si van a comprar algún predio se acerquen con nosotros y ya les platiquemos de qué manera se encuentra ese fraccionamiento, si cuenta con permiso ante nosotros, si está en su revisión, si nosotros no tenemos ningún dato de que esa persona pues se haya acercado con nosotros, porque también suele pasar muchas veces porque desconocen cuál es el procedimiento y simplemente empiezan a lotear y a la hora de quererles escriturar pues no pueden porque tienen que hacer ciertos pasos. De igual manera se limita tanto a la persona si está interesada en fraccionar, subdividir, que se acerque con nosotros y les brindamos toda la información necesaria para que no quede dudas, al igual que cuando van a comprar, para que no vayan a comprar pues algún problema. La titular del departamento recordó a la población la importancia de estar informados sobre la documentación de sus predios o de sus hogares para tener la certeza legal como propietarios. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.